Y comenzamos esta segunda media hora de Directo USA con más detalles sobre el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte, como reportó la Agencia de Noticias de Corea del Sur. De acuerdo con la información, esto es imagen de archivo, la prueba habría fracasado. El misil no habría llegado a aguas del mar de Japón, sino que habría explotado. Después de su lanzamiento, el presidente Trump ya fue informado sobre lo que ocurrió, y hay que tener en cuenta que apenas ayer dijo en una entrevista que no descartaba un conflicto bélico serio con Corea del Norte, pero que confiaba en la diplomacia. Esta sería la respuesta de Corea del Norte, una nueva prueba que, dicen los expertos, aunque falle, les da lecciones para seguir desarrollando su armamento.